compañeras y compañeros integrantes de las comisiones edilicias, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito a la Secretaría Técnica le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en los términos de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tome asistencia y verifique la configuración del quórum legal. Para antes, regidores de la Comisión de Planeación, me gustaría pedirles la aprobación de que el día de hoy se ausentó el secretario técnico Cristóbal Kim por cuestiones muy complicadas de salud, y en su representación estaría mi asesora Yesli. No sé si tienen a bien, si están de acuerdo, por favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Adelante, secretaria técnica. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Como solicita presidenta, proceda a leer el orden del día que se propone, el cual es el siguiente: 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el día 17 de enero de 2024. 5. Lectura y en su caso aprobación de dictamen de acuerdo número 859 y 291. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y establecimiento de la próxima sesión. Continúe, por favor, secretaria. Como lo indica presidenta, proceda a verificar la integración del quórum legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. De la Comisión Edilicia de Planeación, regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Ana Marcela González García. Un momento, se integra. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora presidenta Caribeña González. Presente. Comisión Edilicia de Obras Públicas, regidora Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Regidora vocal Karen Yesenia Álvarez Hernández. Presente. Regidora José Acosta Cervantes. Presente. Regidor presidente Francisco García Reyes. No, pues. Perdón, Javier. Gracias. Reinforma al presidente que a momento se encuentra presente la mayoría de este órgano de chat. Muchas gracias. Y en tal virtud, de conformidad en lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 21 de febrero del año 2024. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a su consideración de ustedes, compañeras y compañero regidor, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. Para el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de enero del año 2024, se pregunta si en votación económica la aprueban, ya que el acta fue enviada a sus correos con anticipación. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Informo, presidenta, que ha sido aprobada. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación de los dictámenes de acuerdo 859, el cual tiene por objeto estudiar la creación de un plan integral de movilidad respetando los lineamientos estatales, pero adecuado a las necesidades de los habitantes del municipio. Y el 291, el cual tiene por objeto la factibilidad de la realización de las obras viales sugeridas por el Instituto de Planeación, Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN, en la avenida Arroyo del Medio del fraccionamiento La Providencia de este municipio. Les comento que... Adelante, regidora. Pues vamos a una pregunta. En ambos casos, cuando se habla de la creación de un plan integral, nos referimos a que sea dentro de las áreas del municipio, ¿verdad? O sea, sí, solamente. No contratamos ninguna empresa para hacer el plan. No, meramente en la última mesa que tuvimos con las direcciones de planeación y movilidad, se acordó que saliera de esa manera, o sea, solamente para el municipio como tal, no se va a contratar al exterior para que se lleven a cabo. Adelante, regidora. De hecho, en la mesa de trabajo que se tuvo, se planteó la situación de que actualmente la Dirección de Desarrollo Urbano, junto con el IMEPLAN, vienen trabajando una estrategia para intervenir el tema de movilidad en todo el municipio.
Entonces, sería estar contratando algo para que puedan cubrir lo que ya se está trabajando, sería trabajar esfuerzos separados cuando ya lo está trabajando directamente la dirección junto con el IMEPLAN. Entonces, nada más es darle la formalidad con la iniciativa para darle cumplimiento que los trabajos ya se están realizando. Sí, también las acciones ejecutivas, igual en la última mesa de trabajo la directora Sofía Rentería nos comentaba que ella ya prácticamente mandó al personal para que se llevara a cabo el balizamiento, el tema de las boyas, los topes, y al parecer las acciones ya se están llevando a cabo. Entonces ambos turnos saldrían de manera positiva. Y también para comentarte, lo platicábamos en esa sesión, que sí es necesario que se tenga este plan para poder bajar recursos tanto federales como estatales. No sé si lo he comentado ahorita, sí. Tarde. Pero sí, yo celebro que se vaya a se aprobaría el 859, se aprobaría con la comisión de planeación, la comisión de movilidad y la comisión de obras públicas. Si están de acuerdo y tienen a bien, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. El turno 291, que es el de apoyo del medio, se dictamina con la comisión de planeación y la comisión de movilidad. Si tienen a bien, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para el desahogo del punto 6 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto, compañeros, si alguna o alguno quiere hacer una intervención. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Yo ayer recibí la visita del padre del templo del Camino Elevado. Ajá. No, más bien de Santa Marta. De Santa Marta. Y también del tema del terreno que está en el fraccionamiento de Colinas. Ah, también tiene que ver con la arquidiócesis. Nada más para conocimiento. El padre pues manifiesta la molestia de que se le entregó un comodato, se lo firmó hace 3 años y no se le entregó la posesión del predio. Sin embargo, revisando los temas de planeación, los planes de desarrollo urbano están específicos con áreas verdes recreativas. Por lo tanto, no podría entregársele la posesión porque ya tenemos una sentencia que nos impide realizar entrega de comodatos de esas áreas, porque específicamente son para ese destino. Entonces yo le comenté al padre que aún si existiera la voluntad de entregársele la posesión, bastaba con una sola persona que se fuera al amparo para que se revocara esa decisión y se la pudieran retirar. Entonces el contexto es de que estamos revisando los comodatos que están en esas situaciones y todos los que se encuentren con ese tipo de suelo o en esas condiciones, estamos impedidos legalmente para poderlos entregar, para que tengan conocimiento y que no es una cuestión personal de su servidora, es una cuestión legal, es una cuestión de derecho, porque cuando la gente adquiere sus viviendas, los compra de esa manera. Exacto. Sí, nada más para que tengan conocimiento. Agradecerte, regidora, porque ese es un tema bien delicado, por el cual pues yo he venido trabajando de la mano con las personas del fraccionamiento Santa Marta. Me han expresado sus molestias, querían venir y por ahí también a especificar este tema, ¿no? Querían manifestarse y yo, no, espérenme, pues la verdad no es el caso, hay que llegar a un acuerdo y hay que ver qué está pasando. Los habitantes así tal cual lo manifestaban, es un área verde, a nosotros nos vendieron como que es un parque, es un área verde. Hoy en día se encuentra enmallado el parque, entonces las personas están muy enojadas, querían ellos despojar y llegar y quitar, y yo, no, pues tampoco, no, pues no es el caso, ¿no? Pero gracias, regidora, por tu atención y porque le estás dando seguimiento al tema para manifestarlo con los habitantes. Muchísimas gracias. Gracias. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria siendo las 12:25 del día 20 de febrero del 2024. Se da por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión. Muchas gracias a las y los presentes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias.